first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give. I will survive, I will survive. Yeah, yeah. Of my broken heart, and I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high, and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free, but now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give. I will survive, I will survive. Yeah, yeah. Güey, quiero saber si realmente te está escuchando ella para poder decirlo abiertamente y sin problema. La neta. No, no seas mamón. Bueno, no diga su nombre, no diga su nombre, porque. ¡Un saludo a la enana!
pinche nana culera. Así que y te pareces tanto. De hecho, literalmente esa rola creo que sí le queda. Ahora en realidad la planta desértica. Pero nada, güey, no mames. No, creo que no estoy escuchando, no mames. Oye, me quedé con una pregunta ahogada del bloque anterior. Nos preguntaba Maribel Jasso que qué pedo con el programa de música cristiana, que de qué se trata, que si puede venir, que si la van a invitar. Ella es cristiana a morir, güey. Ella es de las que va. Ella es de las que va a las iglesias esas de negros, como dice Bart Simpson. En las, Maribel, que están los coros así. Güey, yo quiero ir a una iglesia de esas. Oye, tiempo, Maribel. ¿Nos estás escuchando? Donde tenemos todo el cotorreo de los programas, búscanos ahí en Face. En el Face es iEssence Show. Tal cual. De ahí es el show. Le das me gusta y puedes ahí poner tus dudas y comentarios. Hey, aquí prende tu podadora. De productor. ¿Qué pedo? ¿Tu hijo? Ah, la del motociclista. ¿O qué pedo? Yo no estaba aquí, pero estaba allá afuera casi dormida y luego de repente escuché que dijiste, yo tengo una podadora. Es que yo estaba mezclando entre me desperté y empecé a reír un chingo. Modelo de tu moto, pues yo tengo una podadora como la de Carl en los Hell Satans, güey, en los Simpsons. Quiero repetir y reiterar mis saludos para Cris Casablancas. Realmente me agregó hace ratillo. Entonces está compartiendo el enlace que mandamos ahorita. Eres con madre, Cris. Muchas gracias. Se me figura que Cris es como la nueva Judith. La que aún anda mandando Chris saludos cada 3 minutos en pero cada segmento y nunca llena. Lo más chido, güey, es de que dice que trabaja en el Hard Rock Café en Cabo San Lucas, ahí en México. Y vive en Roma. ¿Eh? Chinga. ¿Qué tal? Nadie te está escuchando, productora. Ay, a ver, que mande una foto o algo, evidencia. Evidencia. Sí, claro. De hecho, quiero decirles a todos, dice, esa amiga, güey, no mames. Ay. ¿Quién dice? Un camarada, güey. ¿Ese Cris? Ah, bueno, de hecho es el Beto, el de la alterada. Está alterado, el vato. Vato, cállale el programa, aquí vamos a estar hasta las 6 de la mañana. Si puedes caer con barbacoa, cállale, porque la productora tiene hambre. Y Sara también. Bueno, como estamos el 14 de febrero, vamos a poner un de fondo de Bed of Roses. ¿De quién? A ver, ¿qué? De Bon Jovi, Bed of Roses. De fondo, nada más. El de Mi Guns N' Roses, güey, apenas te iba a madre de que no vayas a poner Poison. No vayas a poner Poison. Saludo para Sara. ¡Ah! Así que la tengo enfrente y le mando saludo. Oye, este programa yo siento que lo que le faltó por lo que estuvo medio raro. Me están quemando esta morra, güey. A la amiga le están quemando bien gacho, güey. Dice el Beto de la alterada norteñense, esa amiga, güey, la Cris, para que vean, güey, les miente, trabaja en Soriana, es neta, güey, a huevo, no mames. No, me Cris. No, Cris trabaja en el Hard Rock, si Facebook lo dice, así es. Trabaja en Soriana, así que del Hard Rock a Soriana te bajaron bien gacho, Cris. No te dejes, pártale su madre. O no escuches la alterada para que se les quite. Digo, no. Nadie la escucha. Nos está escuchando el Wiwi y el Beto, güey. Güey, no, neta, a estos vatos. Yo, a nombre de Oscar, les doy mis más sinceras disculpas porque el Oscar cada semana, como que está empecinado en boicotearle su programa, güey. Neta. Qué mamón, güey. Qué mamón. Neta, qué mamón. Tenemos que poner nosotros canciones del duelo para que la raza pueda escuchar esas canciones porque tú el programa de ellos se los arruines. Güey, de hecho, el viernes, ahorita Wiwi nos está escuchando. Llegó el viernes, llego con Manu y Manu me da los gafetes nuevos de iEssence. ¿Por qué yo no tengo gafet? Sí, les tengo gafet, pero todavía no se los entrego. Ah. Ya los tengo. ¿Neta? Wey, ¿sale? Wey. Bueno, prosigue. El de Freddy no dice prensa, dice huesero. Dice huesero. Prensa huesera. Incapacitación. El mío dice incapacitación. Ah, de hecho ayer llegamos a comer ahí en el... Perdón, César. Y estaba un vato, pero así de eso que tú dices, mamado, al chile mamado. ¿Mamado en alcohol o mamado de cuerpo? No, cada mamado vez. De cuerpo, güey, al chile, güey. Pero esos vatos mamilas, güey, de estoy mamado y puedo comer lo que quiero porque estoy mamado y como quiero les quito. Estúpido el vato. De los que caminan rosados. Sí, güey. De esos vatos que tú lo ves y yo no se le hago de pedo. Saludo para es Juan. Es un pendejo, güey. Espero que es por si nos esté escuchando porque tengo un camarada que trabaja ahí. De hecho, el vato es el que me hizo la dieta. ¿Cuál dieta, güey? No mames, ¿cuál dieta? Estás un pinche gordo. ¿Ya subió? ¿Qué? ¿Tú qué chingados estás hablando? Bajaste la panza, pero las rodillas, güey. No mames. Bueno, vamos a ver. Mira,
Cris nos está escuchando, entonces le voy a dar el privilegio a Cris de que nos diga qué canción quiere que siga. Nada, Cris, voy a poner una canción que yo quiero. Espérate, antes de que ponga sobre la Cris, ahora yo tenemos una queja. Dale. Estamos demasiado excluidos en este programa. Nah, seas mamón. No nos das gafet, güey. A mí nada más me invitas cuando no está el otro Freddy. Cuando está Freddy ni nos... A Sara ni la dejaste mover los controles, güey. La cambiaste por un vato güerito bonito, güey. O sea, con un diastema bien horrible entre sus centrales. El rebane. ¿A chinga? ¿Quién era? El rebane de este programa era ver cómo Sara cambiaba las rolas. Guns N' Roses por Poison. Laura León por Bronco. No, ninguna. Ese tipo de cosas, güey. Ver a Sara cantar y la excluyes, güey, para poner un vato güerito. A mí no me invitas. Y luego sacan café si no nos dan, Sara, ¿qué pedo? Sara y yo es el último sábado que venimos. Nos rehusamos a venir hasta que no nos den nuestro propio programa. Es el chile. Mira, güey. Queremos un programa de 3 horas que se llame Con Nestí en la cabina. Con Nestí en la cabina. No tomamos. A ver, bueno, Cris. Estamos esperando que nos pongas la rola. No le des caso a este pendejo. Tú díganos qué rola quieres. Cris, voy a poner una rola yo. No mames. No te mereces que te pongamos tu rola porque nos mentiste. Dijiste que te vas a dejar rock y trabajas en Soriano. Chascar se está ahogando, güey. Me pone, güey. Como que estoy dando cuenta. Yo no tengo, güey, café tampoco. El Beto, güey, también está reclamando. Wiwi también tiene café. No, Wiwi sí tiene, pero tiene uno reciclado. Yo se lo di, le dije, lo tengo, güey, te lo cambio. Te lo cambié por el reciclado. Wiwi, te invitamos a nuestro programa, güey. Va a ser chévere, neta. Sara y yo vinimos a levantarle el rating al Oscar y ni así nos da café. Dice que no sean nenas, güey, que el vato no tiene café, que para qué se peinan. Que el vato muy bien está poniendo. Peínate, güey, no mames, peínate todavía. Bueno, que a ti te saboteé el programa, güey. Pinche Freddy, no mames los gafets. Que no estés mamando tampoco. ¿Quién dijo eso? No sé, güey, ya no estoy leyendo. Tengo tres personas aquí. Pinche vato paciente, o sea. Pinche Wiwi paciente, o sea, tú eres el que deberías estar quejando más, güey. Bueno, te saboteé el programa, güey. Espérame. Me está preguntando cosas culturales, cosas de teatro. Miren, a ver, bueno, pero primero. ¿Nunca le contestaste a Maribel qué pedo con el programa de. ¿Cómo es? De la vida, de Dios. Generación de vida. Sí, bueno, nada más para. A ver, espérame. Es que tengo aquí el eventos. A ver. ¿Qué es tu pinche cigarro? Dale para allá, por favor. Tengo un mensaje. Su mamá. Salud para la mamá de Sara que nos está escuchando. No, no es mi madre. Ah. Tomo saludos para ella. Que como que ya no quiero, creo que nos está escuchando. O viendo mi Facebook o el de Oscar. Bueno, nos está preguntando Cris que qué onda, que por qué no. Dice, oye, puedes promover cosas culturales como el teatro, no pongas a Bon Jovi. Y luego me pone Living on a Prayer. O sea, ¿quieres que ponga a Bon Jovi o que no lo ponga? Ya me perdí. Y el alcohol, ¿que ponga o que no ponga? No lo pongas, mejor es que Bon Jovi lo ponemos también cada día. Mira, dice, no pongan a Bon Jovi. No, dice seguido. Pinches canestas pedo. Mira, vamos a poner. Güey, no chinga tu cola, güey. Yo no te tiro carro. No, sí le tiro carro a su programa. Sí, güey. Sí, tira de quien quiera. Vato, de hecho, con alcohol en cabina, eso se trata de tirarle carro a los de la alterada norteña. Nah, no se crean, vato, no se crean. Pero bueno, sí, vato, bueno. Están cordialmente invitados al programa que vamos a tener, Sara y yo, en otro canal, güey. De nosotros se va a llamar 5 días de radio, güey. Ha sido gente. Y nuestro show se va a llamar The OU Show, The OU Essence Show, para que vayan, güey. Va a estar más picoso que el de Oscar. Sara y yo somos. O sea, se va a llamar Ojetes Incorporados Show. Ah, OU, pendejo, ¿dónde lleva la U Incorporados? Pinchato borracho, güey. Sara y yo levantamos el rating de ese programa y ni así nos ganamos un café, güey. ¿Qué pedo? Güey, cáiganle a nuestro programa, vatos. Luego les digo dónde vamos a grabar. Y en ese programa sí va a estar Don Beto. Va a estar más chido. A ver, conecta no tu madre, voy a poner una rola. Prayer, güey, búscala ahí. Ponme tu conectala, ya la tengo lista. Bueno, antes de que continuemos con la siguiente canción, quiero comentar, se va a presentar una obra, se llama Conejo 401 de Guillermo León. No tengo la ubicación, nada más me pasaron esos datos. Vamos a ver, déjate preguntar bien si quieres que pongan la canción de Bon Jovi. Bueno, es que estos güeyes están renegando, Chris, y que no quieren poner a Bon Jovi. Yo siempre pongo ciertas canciones, ¿verdad? Pongo dos, tres repetidas. Siempre.
Nunca la repito tanto. Y la repite todos los pinches programas. El día de hoy tenemos la meta de que no ponga una rola diferente. Es más, vamos a poner una rola de un ritmo diferente que nunca hemos puesto aquí en Conectar en Cabina. Ponla, conéctame al iPad. Este es el grupo que yo decía que va a venir en abril. Neta, este grupo está bien chido. Si no te lo andas a bailar con esta rola, es que no tienes alma. Pues ya está puesto. ¿Qué es ese show con la cual que viene? Ahorita regresamos. You don't want to be alone. I can't say it's what you know, but you've known it the whole time. Yeah, you've known it the whole time. Me acabo de quedar solo en la cabina, no hay nadie. Se fueron a traer de cenar. Y voy a poner lo que quiera. A ver, Beto, ando pedo, güey. El chile ya no puedo tomar más de la chévere. Vamos a ver. Ya está, bueno, nada más voy a comentar ahorita lo que me está mandando Chris. La obra de teatro, La Conejo 401.
Ese Guillermo León estará cuatro miércoles a partir del miércoles 20 de febrero, 8 p.m. Acá está el otro micro, ¿sabes? El miércoles 20 de febrero, 8 p.m. Relaciones Culturales detrás de La Purísima. Para que vayan ahí a ver la obra, chécalo. ¿Qué? Bueno, ahí está. Sí, bueno. Está. Freddy Ingenuo dejó aquí su celular y su iPad. Tonto. Ando bien pedo, Sara. Ando bien pedo. Bien loco. Qué vale, madre. A ver, vamos a ver. Me están diciendo que las rolas están chidas. Sí, están chidas, estoy todo el cotorreo. Que lleguen las putas, mira, Beto. Ponme una de Steve Aoki porque me quedé con ganas de verlo ayer. A ver, déjame buscar algo de Steve Aoki porque no. Turbulence. Ahorita comes y se te baja. Tranquilo. Tengo hipo. Pues bueno, Freddy se fue y yo no lo hago igual que él, entonces vamos a ver qué tiene en su celular. A ver, Steve Aoki. Steve Aoki, Turbulence. Está con madre esa canción. Si no te prendes, así como dice Freddy, que si no te paras a bailar con esa canción en el chile, chinga tu madre. No mames, no, espérame, a ver si fue. Bueno, ay, no mames, trae un chingo de hipo. Tiene hipo este hombre. No mames, bueno. En lo que. Vamos a ver si. Puta, güey, qué pedo. Ahí está. Ya no sé qué decirles. Pues nada. No, es que mira, bueno, la verdad sí tengo muchas cosas que decirles. Pero vamos a ver si. No mames. Ahorita se te quita, ya no tardan en llegar los tacos. Tranqui. Es que no mames, tengo un chingo de hipo. A ver, bebé. Oye, y luego la chica de la reta que iba a venir de. ¿De la qué? De Peace on You. La chica de Peace on You. Domino. Pues qué bueno. Porque no quería cantarle. Ay, Dios. Ya. Tengo que quitarme este. Omitir anuncios. A ver. Güey, qué pedo, porque me dio hipo. Uy. A ver, uy. Bueno, necesito que me des un susto. ¡Ajá! ¡También! Por favor, aquí todos manden algo que vaya a asustar a Oscar. Algo que me asuste. Sí, pónganle ahí. Que no me vayan a poner que voy a ser papá de otro niño porque vale madre. Bueno, va a ser algo que te va a quitar el hipo, ¿no? ¿Qué onda con este micro? Está perforado. ¿Por qué no pesa? No sé. Ah, ese es de los micros de los estéreos. Ok. Esos que no saben. Uy. Ah, que cantes Sara, me están diciendo. Pues traigo la rolilla que me pidieron la semana pasada. ¿Sabes los acordes? Sí, los traigo. La puedo tocar y cantar. Pero pues después de Steve Aoki. ¿Ya? No, después de Steve Aoki. No, después. Es neta, después de la rola de Steve Aoki, yo la quiero escuchar. Ay, Dios, a ver. Vamos a ver si jala. Espero que sí, porque está bien chida. A mí me gusta mucho. Bueno, chingada madre. Si no jala, ahorita regreso. Esto es Turbulence de Steve Aoki y esperemos que sí cargue, porque yo la quiero escuchar. Yo les dije que no iba a jalar. ¡Que no va a jalar! Ni modito. A ver, no, espera, que se cargue más. No, es que ya sí. Está cargada. Y así está entonces. Ni modito. Todo lo tengo que decir con diminutivos. Ni modito. A ver, déjame cerrar el otro. Ay, Dios, ¿por qué me pasas con esto? Todo el hipo, pobrecillo. Es el espacio más aburrido que has tenido. Es que, no mames.
No puedo ligar una oración completa. Sara dice, bailele mami. ¿Quién, Wee Wee? Es seguro. Pinche Wee Wee. Saludos para Wee Wee, es un amor de persona ese niño. De hecho, güey, al chile. Bueno. De hecho, yo no quiero que se quiten los brackets, así como me dijo de que Sara, ¿puedes quitarme los brackets? No. No hay nada, no hay nada más bonito que una sonrisa con brackets. A mí me gustó mucho cómo se ven. Bueno, ahí está, Wee Wee, te mando un saludo. A ver. Voy a hacerlo así. Lo siguiente, ahorita yo sé que hay muy poca gente escuchando. De hecho, tengo. Puta madre, lo que dura la canción. Y quiero comentar algo al aire. Voy a cumplir la gloriosa cantidad de 28 años. Tengo 27, 28. La verdad, de toda la gente. Güey, cuando quiero agarrar algo serio. Dice Wee Wee que tiene una erección. Chis. Bueno. Dice el amor. Ay, Dios, ya. No, no mames, no puedo. ¿Qué vas a comentar de tus 28 añitos? Espérame. ¿Tu celebración el día miércoles? Sí, de hecho es el miércoles 20 de febrero. Miércoles 20 en el Pure Live del Paddy Murphy's. ¿Sí es el plan? Sí. Ya te estoy cambiando todo. Lo que pasa es de que el Paddy's no ha abierto. Ah. Todavía está cerrado, entonces no. Se me hace que lo voy a cancelar. Que se haga otra cosa al fin. Aquí no, todos, hecho, sí todos los aquí. Locutores hacemos una carnilla. Bueno, mire, voy a ponerle pau. No, lo que pasa es que se está cortando el internet. Ah, shit. Voy a poner esta canción. Ándale esa. Voy a cumplir 28 años. Quiero comentarles lo siguiente. Estoy muy agradecido con la vida por toda la gente que me ha dado la oportunidad. Toda la vida que llevo y la gente que me ha dado la oportunidad de pertenecer a su círculo de amistades. El Dios, bueno, ahorita me está escuchando. Me está escuchando Beto, me está escuchando Wibby. Chris, muchas gracias por haberme agregado al Face. La verdad sí lo agradezco bastante. Chingada madre. El hecho que me esté siguiendo la gente y que no nada más en Face, sino que estén escuchando el programa y que se tomen un tiempo a esta hora de la mañana, la verdad sí se les agradece. Oscar Martínez, Ea Oki, díganle a Freddy que se ponga con una de Misfit. Oscar no se crea ahora. Ahorita le digo, carnal, ahorita que regrese, para el siguiente bloque lo vamos a poner. Fueron a buscar comida. Fueron a traer de comer. Bueno, para ser breves y cortos, estoy muy agradecido con toda la gente. Esto pasa por estar transmitiendo esta hora de madrugada. Les agradezco a todos por ser parte de mi vida y espero aportar algo para ustedes. Espero que el día que me vaya recuerden todo lo que he hecho por la gente. La verdad sí me la he pelado un poquito, pero quiero que todos ustedes sean felices y trato de darles lo mejor de mí. Espero que sí lo esté haciendo, y si no lo estoy haciendo, por favor díganmelo. De hecho, ahorita cuando regresemos le voy a poner una canción, si logro localizarla. Y esta canción significa mucho para mí. Siempre que voy a llegar a mi cumpleaños, ya sabes tú, siempre me pongo nostálgico y siempre digo pendejadas. Chingada madre, por esto el puto alcohol no me deja. Bueno, miren, nada más. Te me sales en chingada. Voy a llegar a media hora más. Me vale ver que ahorita a ver cómo puto me quita el puto hipo. Síganos escuchando, raza. Y ahí ese show con el camino. ¡Woo! ¡Seguimos!